Y, y termino hablando de, para mí de la falacia del derecho positivo. Para mí nadie tiene derecho a nada, salvo a que lo dejen en paz. La genialidad de Bastia, es, por lo menos ahí es donde yo lo leí primero, es que en la ley, cuando él habla del derecho positivo y del derecho negativo, lo que dice es, el único derecho de los seres humanos son los derechos de no de no ser infringidos en mi libertad, en mi propiedad, que no me roben, que no me peguen, que no me maten, que no me abusen, etcétera. Pero yo no tengo ningún derecho de sí, de un derecho positivo de que, por ejemplo, no hay tal cosa como el derecho al trabajo, o el derecho a la salud, o el derecho a la comida, o el derecho a la educación, o el derecho a las vacaciones pagas, o el derecho a la maternidad, o el derecho a la libre expresión. El derecho, no, ninguna, no existe ningún derecho por sí. Todos los derechos son derechos de no infringir en la libertad y la propiedad de cualquier persona, que dan lugar, por supuesto, a la libre expresión en mi propiedad. Pero yo no tengo el derecho de ir a expresarme libremente en tu casa. Yo no puedo entrar a tu casa, ir a pintar las paredes y decir, no me puedes prohibir el derecho de expresión. Y yo pongo viva zapata en la pared de tu casa. No, viva zapata lo puedo poner en la pared de mi casa, pero no en la de tu casa. La, la ironía es que todo derecho positivo vulnera un derecho negativo. Porque... El derecho al trabajo de Kyle es la obligación de Sebastián de darle trabajo a Kyle. El subsidio del desempleo que consigue Albert por el derecho a la, a la supervivencia de los pobres es el impuesto a John para pagarle el subsidio a Albert. Es una consecuencia lógica, una identidad, que todo derecho positivo tiene que transgredir el derecho negativo de al menos una persona. Entonces no hay, no hay derecho a nada para mí, salvo la libertad. La vida, la libertad y la propiedad. Bueno, pero la propiedad en realidad es la propiedad, es, como decía Mises, ¿no? Es, es, si tenemos que refinar todo el liberalismo en una palabra sería propiedad. Porque esa, el derecho a la vida también es el derecho a la propiedad sobre mi propio cuerpo.